expresó CNDH preocupación por amenazas de muerte a periodista. Reportan 13 personas muertas tras ataque terrorista en Barcelona. Cumplen mineros en Colombia 28 días en huelga pacífica. Conozca la información completa aquí en DH Web Noticias. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. En las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua se llevó a cabo la conferencia Soledad y Suicidio. La organización del evento estuvo a cargo del Club Rotario Chihuahua Emprende AC y la ponencia fue impartida por las psicólogas clínicas y de la salud Ivette González y Paola Robles. Durante la conferencia se trataron temas relacionados con los mitos y realidades del suicidio, así como el tema del factor de la soledad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México expresó su preocupación por las constantes amenazas de muerte contra el periodista Héctor Mauleón y llama a las autoridades de Procuración de Justicia a investigar con prontitud y efectividad el origen de las mismas con el fin de evitar la comisión de un delito irreparable, así como dar con los responsables y llevarlos ante la justicia para que reciban el castigo que en derecho corresponde. Desde el momento mismo en que conoció la más reciente amenaza hecha a través de redes sociales, la CNDH se comunicó con el periodista para expresarle su solidaridad y ofrecer sus servicios de acompañamiento y asesoría. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras advirtió que cuando se restringe la libertad de expresión o la libertad de prensa, no solamente se afecta el derecho humano individual para expresarse, sino que también se lesiona el derecho colectivo de la ciudadanía a recibir información por parte de los medios de comunicación. El ente estatal recordó el compromiso del Estado hondureño de garantizar el respeto a las libertades de expresión, de pensamiento y de prensa en su pleno y libre ejercicio. Además, destacó el valor esencial que tiene para la sociedad hondureña, la libertad de expresión como un derecho que abarca a la sociedad en su conjunto y no solo a la persona que lo ejerce. En vísperas del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra este sábado, el coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios aseguró que estas personas corren grandes riesgos para ayudar a quienes más lo necesitan y no deben ser atacadas. El secretario general adjunto lamentó el reciente asesinato de 7 rescatistas voluntarios en Siria, conocidos como cascos blancos, y aseguró que desafortunadamente este tipo de incidentes se están convirtiendo cada vez en algo más común. Un hombre a bordo de una furgoneta arrolló este jueves a varias personas en el centro de Barcelona, en España, por donde mayormente circulan turistas, dejando hasta el momento 13 personas fallecidas y más de 20 heridas, según los medios locales. Asimismo, indicaron que acordonaron el lugar para que fuera evacuado y algunos ciudadanos heridos se refugiaron en el Palacio de la Virreina. Este jueves se cumple 28 días desde que trabajadores mineros de los municipios Segovia y Remedios en el departamento de Antioquia, Colombia, iniciaron un paro pacífico indefinido para reivindicar la minería ancestral y tradicional, evidenciar la falta de medidas adecuadas para la formalización de la minería y demostrar su inconformidad con la legislación vigente. Según un comunicado de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, son varias las razones por las cuales están inconformes, entre ellas la imposición de un contrato de operación injusto, un proyecto de ley que busca erradicar los mineros ancestrales y la falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los rentables y comercializadores de oro. Aquí concluye el informativo de hoy. Agradecemos su atención y le esperamos en este canal de DH Web Noticias. Hasta la próxima.